Alemania, actualmente una de las principales potencias económicas del mundo, ha pasado a la historia por ser una tierra de fuertes guerreros, grandes filósofos y notables científicos. Este país se encuentra ubicado en la parte central del continente europeo, limitando al norte con Dinamarca, el Mar del Norte y el Mar Báltico, al este con países como Polonia y República Checa, al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. Existen evidencias científicas que demuestran que estas tierras estuvieron habitadas desde hace miles de años por pueblos de recolectores y cazadores. Más adelante, alrededor del año 4500 a.C., estos pueblos se mezclaron con grupos más desarrollados que provenían del suroeste del continente asiático. Progresivamente, nuevos pueblos fueron llegando a estas tierras. Entre ellos se encontraban los pueblos bálticos, los celtas y los pueblos eslavos. Sin embargo, fueron las tribus germánicas quienes se convirtieron en los pueblos más importantes de estas zonas. Las tribus germánicas fueron grupos de guerreros seminómadas, que tuvieron una lengua con características similares. Ellos adoptaron gran parte de la cultura celta. Así, aprendieron a trabajar el metal y a fabricar armas de hierro. Pero, para conocer un poco más de estas tribus, tenemos que trasladarnos al siglo I a.C., cuando estas tribus entraron en contacto con los romanos. Y es que, en el año 58 a.C., durante la expansión de los romanos, Julio César se enfrentó y derrotó a varios grupos de guerreros germánicos. Luego de esto, las fronteras del Imperio Romano fueron establecidas en las orillas del río Rin, ocupando la parte noroeste del actual territorio alemán. Años después, durante el reinado del emperador Augusto, los romanos cruzaron el río Rin e intentaron someter a las tribus germánicas, pero muchas de estas se resistieron. En esta época, las tribus germánicas se habían familiarizado con las tácticas militares de los romanos. Por eso, en el año 9 después de Cristo, uno de los líderes de estas tribus, Arminio, unió temporalmente a los hermanos y consiguió derrotar a tres legiones romanas en la batalla del Bosque de Teutoburgo. Luego de este hecho, los romanos decidieron asegurar las fronteras de su imperio a lo largo del río Rin y desistieron de conquistar el resto de Germania. De esta manera, las tribus germánicas consiguieron detener la expansión del Imperio Romano. A partir del siglo III, los pueblos germánicos comenzaron a desplazarse lentamente hacia las fronteras del Imperio Romano. Dos siglos después, estas incursiones, más los problemas internos del imperio, provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Después de esto, a lo largo de Europa Occidental, se formaron una serie de reinos, gobernados por líderes germánicos. Uno de estos reinos fueron los francos. Este reino se extendía por los actuales territorios de varios países europeos, incluyendo una parte de Alemania. Pero los francos se fueron expandiendo todavía más, tanto así que en el siglo VIII este reino se convirtió en un imperio, el Imperio Carolingio. Este imperio conquistó los reinos germanos de Sajonia y Baviera. De esta manera, la mayor parte del actual territorio de Alemania pasó a formar parte de este imperio. En esta época, gracias a la influencia de los francos, la población de Germania adoptó la religión cristiana. Debido a eso, los germanos cambiaron muchas de sus antiguas tradiciones. Sin embargo, en el siglo IX, con la muerte de Carlomagno, el gobernante más destacado de este imperio, comenzaron a aparecer los problemas. El hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, no fue capaz de controlar los enfrentamientos entre sus hijos, ni tampoco la ambición de los nobles. Aparte, los pueblos musulmanes y los vikingos comenzaron a amenazar las fronteras del imperio. Todo esto contribuyó para que el imperio carolingio se desintegrara. Así, se firmó el Tratado de Verdún, un tratado que dividió este imperio en tres grandes territorios. Las tierras del oeste del reino ahora pasaban a estar gobernadas por Carlos el Calvo. La parte central será gobernada por Lotario,
mientras que el territorio del este será gobernado por Luis el Germánico. Con el paso del tiempo, precisamente, el reino de Luis el Germánico, es decir, el reino de los francos orientales, será el que llegue a convertirse en Alemania. En el siglo X murió el último rey carolingio de este reino. Luego de esto, el duque de Sajonia, Enrique el Pajarero, gracias al apoyo de los otros duques germanos, se convirtió en el nuevo rey. Con él, iniciaba la dinastía de los sajones, una dinastía que es reconocida como los primeros reyes de Alemania. El más conocido de los reyes sajones fue el hijo de Enrique, llamado Otón I. Él consiguió vencer a los pueblos húngaros e inició un programa de cristianización para los vikingos y los eslavos. También intervino en los problemas políticos de Italia. Como agradecimiento, en el año 962, el Papa nombró a Otón emperador de los romanos, un título que no se utilizaba desde los tiempos del Imperio Carolingio. Este hecho hizo que su reino se convirtiera en uno de los más importantes de la época. En el siglo XI, con la elección de Conrado II, una nueva dinastía gobernaría Germania, la dinastía de los reyes salios. Tanto Conrado como sus sucesores se dedicaron a consolidar la monarquía y a fortalecer su imperio. Desde esta época, ya los reyes germanos deseaban aprovechar su condición de emperadores para beneficiarse de los recursos de Italia. Por eso, en el siglo XII, con la aparición de una nueva dinastía, el rey Federico I intentaría conquistar el norte de Italia. Su deseo era convertir a Italia en el centro del Sacro Imperio Romano-Germánico, un imperio que él consideraba el sucesor del Imperio Romano. Pero la conquista de Italia cada vez se le dificultó más, pues el Papa, temeroso del poder del emperador, formó una alianza con las ciudades libres del norte de Italia, y así consiguió vencer a Federico. Sin embargo, más tarde, Federico regresó a Italia y llegó a un acuerdo con las ciudades italianas para que éstas permanecieran siendo libres a cambio de un pago anual al emperador. Tiempo después, el nieto de Federico, llamado Federico II, se concentró tanto en construir un reino fuerte en Italia que descuidó el territorio de Germania. Así que Germania realmente era gobernada por los príncipes. Por ello, tras la muerte de Federico II, los príncipes germanos escogieron como su sucesor a Rodolfo de Habsburgo, un noble con poco poder. Y es que ellos querían crear una monarquía débil que no pusiera en peligro sus intereses. A partir de este momento, en este imperio cada vez fue más frecuente que los príncipes y las autoridades religiosas eligieran al emperador. Por este motivo, a lo largo de la época medieval, en el Sacro Imperio Romano-Germánico nunca existió una monarquía fuerte y centralizada. Al contrario, habían pequeños estados que estaban bajo la tutela del emperador, pero que en la práctica tenían mucha independencia. En el siglo XVI, la dinastía de los Habsburgo, por medio de los matrimonios, habían conseguido aumentar de gran manera su poder y su influencia por Europa. Por eso, cuando el emperador Carlos V asumió el poder, se convirtió no solo en el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, sino también en el gobernante de otros territorios europeos como Nápoles y España y sus colonias. En la época de Carlos V, estalló en Alemania el movimiento de la Reforma Protestante. Este movimiento inició cuando el teólogo alemán Martín Lutero elaboró una serie de tesis donde cuestionaba las prácticas religiosas de la Iglesia Católica. Luego, el propio Lutero propuso la creación de una iglesia reformada. Las ideas de Lutero se expandieron rápidamente por las tierras de Germania, pues esta población tenía una larga historia de conflictos con el papado romano. Por eso, muchos príncipes germanos adoptaron las ideas de Lutero y comenzaron a crear iglesias reformadas. Por su parte, el emperador Carlos V observaba con preocupación el crecimiento del luteranismo. Así que, luego de resolver varios conflictos externos, el emperador,
ordenó que todos los luteranos volvieran a la Iglesia Católica. Pero las cosas no sucedieron así. Recordemos que en el Imperio Romano Germánico, los príncipes tenían mucha independencia. Por este motivo, ellos, junto a las ciudades imperiales libres, formaron una alianza para enfrentar un posible ataque del emperador. De esta manera, la religión estaba dividiendo al imperio en dos campos armados. El estallido de una guerra se hizo inevitable. Primero, el ejército del emperador consiguió vencer a la Liga Protestante. Sin embargo, esta se recuperó y creó una alianza con el rey de Francia, Enrique II. En esta situación, Carlos V se vio obligado a negociar un acuerdo de paz. Finalmente, la guerra terminó en el año 1555, cuando la división del cristianismo fue reconocida formalmente y al luteranismo se le dio los mismos derechos legales que al catolicismo. Incluso se permitió que cada uno de los príncipes y gobernantes germanos establecieran la religión oficial en sus tierras. Sin embargo, las guerras no terminaron aquí, ya que en el siglo XVII estalló un nuevo conflicto político y religioso conocido como la Guerra de los 30 Años. Anteriormente se había reconocido solo al luteranismo como religión, pero varios estados germanos habían adoptado el calvinismo como su iglesia de estado. Esto llevó a los calvinistas a crear una nueva liga de estados protestantes germanos. Al mismo tiempo, en el sur de Alemania, como respuesta a este hecho, se organizó la Liga Católica de Estados Germanos. La división religiosa empeoró cuando los emperadores, con la intención de debilitar el poder de los príncipes, buscaron el apoyo de sus aliados en España. Por su parte, los príncipes germanos se aliaron con los enemigos de los Habsburgo, especialmente con Francia. Después de muchos años de violencia y destrucción, la guerra terminó. Como consecuencia, el calvinismo fue aceptado. Muchos estados germanos terminaron con su población disminuida y una economía devastada. También, Francia se expandió por una parte de Alemania Occidental. Y por último, los emperadores Habsburgo vieron cómo su poder disminuía, ya que los estados germanos ahora tenían el poder de decidir sobre su política exterior. Luego de la Guerra de los 30 Años, los estados germanos eran prácticamente independientes. Los Habsburgo abandonaron la idea de crear un imperio alemán y se concentraron en sus tierras austriacas. Mientras tanto, en Alemania, uno de los estados consiguió destacar del resto, el estado de Brandenburgo-Prusia. Este estado llevaba siglos creciendo progresivamente. En medio de la Guerra de los 30 Años, se benefició de las políticas establecidas por el gran elector Federico Guillermo, quien estableció un ejército permanente y consiguió el apoyo de los nobles terratenientes gracias a que protegió los intereses de estos grupos en los campos. Además, aplicó políticas económicas mercantilistas para incentivar el crecimiento de la industria local. De esa manera, Federico Guillermo creó las bases para la consolidación del Estado prusiano. Así que, a principios del siglo XVIII, su hijo, luego de la Guerra de Sucesión Española, recibió el título de rey y se convirtió en Federico I, el rey de Prusia. A lo largo de este siglo, las políticas de los reyes prusianos provocaron que el poder de sus ejércitos creciera. Así, el ejército prusiano se convirtió en uno de los más poderosos de Europa. Este ejército estaba conformado por los nobles terratenientes, quienes además ocupaban los principales cargos políticos. Debido a esto, el estado prusiano se hizo un estado fuertemente militarizado. Ahora, la poderosa Prusia estaba preparada para iniciar su expansión militar. Así que se aprovecharon de una crisis política en Austria para quedarse con una parte de su territorio. Este fue el comienzo de una larga rivalidad entre Prusia y Austria. A principios del siglo XIX, luego de la derrota de Prusia a manos de Napoleón, se implementaron ciertas reformas en este estado, como la abolición de la servidumbre y la expansión del servicio militar. Lentamente, las ideas del liberalismo y el nacionalismo se iban expandiendo por la sociedad.
especialmente en las universidades. De manera que fue en Prusia donde comenzó a surgir la idea de una unión de los estados germanos. Pero, aún, este movimiento no tenía la suficiente fuerza. Más adelante, en el año 1848, tanto en Prusia como en los otros estados germanos, llegaron las noticias de las revoluciones liberales en Europa. Inmediatamente, a lo largo de la Confederación Germánica, se desataron una serie de protestas. En Prusia, para calmar a los manifestantes, el rey Federico Guillermo IV acordó crear una constitución y prometió trabajar por una Alemania unida. Entretanto, por toda la Confederación Germánica se escogieron diputados para una asamblea que se organizó en Frankfurt, con la intención de hacer realidad la unión de Alemania. El reino de Austria se opuso a la unión y abandonó la asamblea, así que los diputados quedaron con el camino libre para concretar la unión. Sin embargo, cuando los diputados le ofrecieron el título de emperador de las Alemanias al rey Federico Guillermo IV, este lo rechazó y ordenó que los delegados de Prusia regresaran a casa. De esta manera, el primer intento de los alemanes liberales de crear una Alemania unida había fracasado. Luego de los hechos de 1848, muchos de los nacionalistas alemanes se convencieron de que la forma de conseguir la unificación era obteniendo el apoyo del estado germano más poderoso, Prusia. Allí, desde hace tiempo, se había creado una unión aduanera con otros estados germanos. Gracias a eso, el comercio y la economía de Prusia creció rápidamente. El crecimiento del comercio y de la industria trajo consigo el crecimiento de la clase media. Este grupo estaba conformado mayormente por nacionalistas y liberales. Ellos, poco a poco, se hicieron con el control del parlamento. Pronto, las ideas del parlamento comenzaron a chocar con las ideas de la monarquía. Por eso, en el año 1862, el rey de Prusia, Guillermo I, eligió al conde Bismarck como el nuevo canciller del estado, al considerar que él lo ayudaría a resolver esta situación. A partir de ese momento, el canciller Bismarck se convertirá en la persona que domine la política de Alemania durante los próximos años. Bismarck tenía la intención de reorganizar el ejército prusiano, algo que lo llevó a enfrentarse al parlamento en varias oportunidades. Así que pensó que la forma de resolver los problemas internos del estado era aprovecharse de las situaciones externas para expandir el poder de Prusia y conseguir la unificación de Alemania, tan ansiada por los liberales. Rápidamente inició una política exterior muy inteligente. Primero, creó una alianza con el reino austriaco, para luego, en el año 1864, vencer a los daneses. Luego, consiguió una forma de aislar a los mismos austriacos y los derrotó en el año 1866. Después de esto, se creó la Confederación Germánica del Norte, que unía a los estados germanos del norte de Alemania. Y finalmente, entre los años 1870 y 1871, guió a los ejércitos prusianos a vencer a la Francia de Napoleón III. Con esta victoria, los estados germanos del sur se unieron a la Confederación Germánica del Norte, concretándose al fin la unificación de Alemania. El rey Guillermo I se convirtió en el emperador del Segundo Imperio Alemán y Bismarck en el primer canciller de este imperio. El hecho de que la unificación de Alemania fuera conseguida por la monarquía y el ejército prusiano será muy importante para que en los próximos años los valores autoritarios y militaristas guíen la historia de este país. Algo que veremos en un próximo video. Por ahora, te invito a que me escribas en los comentarios cuál consideras que ha sido el aporte más importante que han hecho los alemanes al mundo. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.